Esta reunión se dividió en dos partes. La primera, un petitorio a nivel local, y el otro a nivel ya de instancias gubernamentales, en este caso con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la empresa concesionaria Norvial. Cosa que a nivel local hemos llegado a la conclusión y acuerdo final de que el alcalde distrital y en coordinación con el alcalde provincial deben emitir ordenanzas para que el transporte pesado, como son los ómnibus interprovinciales y los trailers, ¿no?, que hacen uso de la Avenida Perú, la Avenida San Martín y la Avenida Centenario. Cosa que esas avenidas son muy estrechas, son muy angostas, ¿no?, y es de que los carros tengan que hacer maniobras indebidas, impidiendo el tránsito de la intersección al distrito de Santa María. Sí se ha pedido ahí en este acuerdo de que la Policía Nacional debe, a partir de las 18 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente, deben estar ahí con sus unidades policiales para resguardar la seguridad de todos los vecinos del distrito de Santa María. ¿Se conoce que hay una documentación que viene del tiempo del señor Juan Carlos García para ver lo de la construcción de un bypass? ¿Qué ha podido decirle eso al señor José Reyes? Bueno, en cierta forma no ha dado a conocer a 100%, pero así a grandes rasgos de que sí existe una documentación que lo está tramitando la subprefecta del distrito, y casualmente para el día 4 de octubre ha solicitado una cita, ya está pactada, en la cual vecinos conjuntamente con las autoridades del distrito debemos estar presentes ahí para tener conocimiento pleno de cuál va a ser la y cuándo se va a iniciar la construcción de los bypass y la ampliación de los pontones. Ahora, si bien es cierto que el día de la reunión no llegaron representantes de Norvial, pero emitieron un comunicado, ¿qué les mencionaron? Bueno, ese documento lo recibió el alcalde, ¿no?, pero dio a conocer a grandes rasgos, no la esencia del documento en sí, que es lo que plantea el Norvial, ¿no? O sea, dio a conocer cosas así muy, muy sucintas.